La guerra es una experiencia muy, muy dura. En cada calle había un muerto. Hambrunas y pobreza, dolor. No, la guerra no tiene nada, una cosa buena. El pueblo ha sufrido mucho. Que solamente la persona que lo ha vivido creo que lo puede sentir. Y la guerra no dejó nada bueno también. Yo odio la guerra. Una guerra es dificilísima de sobrevivir. Familia no es una historia, es una cosa porque yo la he vivido. La historia de nosotros es muy larga. Es muy triste la vez. Quizás cualquiera que los vea no lo creyera. Todo lo que nosotros hemos sufrido. Yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿verdad? Después de todo lo que hemos pasado, ¿por qué nosotros estamos acá, verdad? Si hubiésemos sido parte de todos los muertos, ¿verdad? Soy originario de Chalatenango, exactamente de Cantón Yurique, de la zona donde fue la masacre de las Aradas. Quizás un poquito recordar un poco cuando era niño, ¿verdad? Porque quizás tenía como unos 7, 8 años cuando recuerdo que llegaban los operativos militares, ¿verdad? Al cantón donde nosotros vivíamos. Y comenzaba a destruir los sembrados, a destruir las cosechas que habían, ¿verdad? Y incendiar casas, ¿verdad? Y matar a las primeras gentes en la comunidad, ¿verdad? Lo más difícil de la guerra fue del 80 y en adelante, ¿verdad?
Porque ya los operativos comenzaron a llegar con más frecuencia y también aparte de los operativos que llegaban por tierra, llegaban operativos militares a través de la Fuerza Aérea y comenzaban a lanzar bombas de 500 libras y a matar gente de diferentes formas, pues, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo de que cuando comenzó la organización del pueblo, comenzaron de diferentes comunidades a llegar a donde nosotros vivíamos. Entonces ahí comenzó a concentrarse la gente, ¿verdad? Y comenzó a organizarse la gente, ¿verdad? Entonces, cuando el ejército se dio cuenta que la gente estaba concentrada en esta zona de las Aradas, organizaron todo un ataque para la población, ¿verdad? Ya es donde está las Aradas, es un lugar tan bonito abajo, pero para llegar muy difícil, ¿verdad? Entonces, pero por otro lado, fácil porque solo cruzaban el río, solo se cruzaba el río Sumpul y ya estábamos en territorio hondureño, ¿verdad? Entonces esa era una de las ventajas que la gente también iba viendo al irse a concentrar allá, ¿verdad? Que tenía una posibilidad de que si había un operativo, nunca se pensó que fuera un operativo por aéreo, ¿verdad? Solo se pensaba que fuera un operativo por la tierra. Entonces, si viene un operativo por tierra y fácilmente nos pasamos el río y estamos en Honduras, ¿verdad? Estamos como protegidos. Pero fue todo lo contrario. Uno, porque el operativo iba por tierra de acá de El Salvador y coordinado con ejército de Honduras también, ¿verdad? Gran masacre, que allí murieron como un montón de gente, porque los niños los tiraban al río Sumpul y los agarraban los de la Fuerza Armada con el corvo filudo. Nos dicen los que han visto, porque varios se trepaban a los árboles a la orilla de Sumpul, al otro lado ya en Honduras, y de allí estaban viendo un montón de niños inocentes, viejitos inocentes, mujeres embarazadas, que allí en Sumpul los mataron. Un avión que le llamábamos la Vistita, andaba persiguiendo a toda la gente, a los niños y a todos para tirarle bombas, ¿verdad? Y entonces esa Vistita le teníamos mucho miedo todos. Mi papá nos mantuvo a nosotros, a la familia, en una cueva, ¿verdad? De las orillas del río, ¿no? Y pudimos defendernos de esta masacre, pues, ¿verdad? Íbamos encontrando cadáveres en el camino a cantidades, ¿verdad? Mujeres abiertas de sus vientres, ¿verdad? Donde les habían sacado a su bebé. Entonces era una situación bien difícil, recuerdo yo, ¿verdad? Yo no podía hablar con la gente de ellos. Yo siempre que hablaba algo, yo sentía ganas de llorar. Y no me gustaba hablar a nadie. Pero yo sentía que eso me perjudicaba. Porque yo era una cosa que yo siempre la vivía en la cabeza. Todos sufrimos en un país. Principalmente los jóvenes. Yo fui hermana mayor de cinco hermanos primeros que tuvo mi madre, y a la edad que yo tenía, 9 años, mataron a mi padre.
Y desde esa edad de 9 años, ya comencé yo a cuidar niños para poder ayudar a mi madre para que ella trabajara conmigo. Desde esa edad yo comencé a trabajar en una finca de un terrateniente que se llamaba René Molina. Y yo comencé a trabajar para ganar y mantener y pues, para comprar mi ropa y de esa manera ayudar a mi madre con sus 4 niños más pequeños que tenía. Cuando, bueno, yo pensé que al trabajar con ellos, yo pensaba que ganaba bien. Pero solamente nos engañaban con 2 córdobas o 2.50. Ese era el precio que nosotros recibíamos por ser niños. No tuve oportunidad de estudiar porque era bastante difícil, solo 1.4 grado, que fue lo único que llegué aquí en la escuela. Ya por los motivos de que yo no podía salir, dejar a mi madre sola, yo no pude estudiar. Tenía que cuidar y ayudar a los niños. Porque uno pues estaba ciego, porque como no estudiaba, a él no le interesaba que la gente aprendiera a leer, porque de esa manera no podían reclamar. Porque la gente cuando es analfabeta, que no estudia, fácil lo engañan porque no sabe leer y piensa de que con un poquito que le paguen, con eso está contento. Bueno, así estuvimos trabajando, yo me casé a la edad de 16 años. Ya se habían rumores de guerra, de la gente que trabajaba en la montaña, luchando ya por que hubiera una revolución. Se escuchaban rumores de estudiantes, de que ellos podían estaban en los montes y estaban luchando para que nosotros pudiéramos salir de esa esclavitud. Estaban preparando unos grupos en el monte, los grupos de los jóvenes. Uno le daba miedo porque esos grupos salían solo de noche buscando comida. Pero bueno, no había una concientización en nosotros, la familia. Okay. Solamente oíamos decir, andan gente armada por los montes. Sí recuerdo muchas cosas, porque digo yo que es algo que queda para siempre en su memoria. Había muchas situaciones que se vivía aquí en el país. Había mucha tensión de guerra. Mi papá estaba muy asustado, no sabía qué hacer, y también mi mamá, porque era algo duro que estaba pasando en el país, algo que tal vez uno no lo esperaba. Muchos amigos de aquí fallecieron debido a la guerra. Inclusive, en la esquina de aquí, donde actualmente después viven mis padres, ahí usted va a mirar un rótulo de toda la gente que mataron. Las asesinaron en sus casas. Otros los mataron como animales. Entonces, de los que murieron, enterraron a 3 aquí enfrente. Pero sí, me acuerdo que mi papá hizo un hoyo muy, muy grande en el patio. Y mi papá construyó ese hoyo para que todos sus hijos se refugiaran en él. Un hoyo bien hondo que lo ocupamos como refugio. Entonces, cada vez que pasaba el avión volando balas, nosotros corríamos todos al refugio. Y solo oíamos los disparos, las bombas, los gritos, los llantos. Recuerdo que una vez mi mamá me mandó a traer un vaso de agua y en eso pasó el avión
y yo me recosté a la pared, y en lo que me recosté a la pared, una bala pasó así. Y el hoyo quedó ahí. Aquí se tenía que cumplir un servicio militar. O sea, no dejaban crecer a los jóvenes. Ya cuando tenían 13, 14 años, ellos tenían que ir a combatir. Entonces, cuando mi mamá y mi papá me dijeron que me metiera rápido a la casa, porque la guardia andaba buscando a todos los jóvenes que estudiaban ahí en ese colegio. Entonces, lo que hicimos es que nos subimos en un árbol. Y no había ninguna persona en la calle, solo los dos que estuvimos arriba del árbol. En ese momento pasó la guardia, porque había capturado a muchos jóvenes, y pasaron debajo donde nosotros estábamos arriba. Que si la guardia somocista se hubiera dado cuenta o nos hubiera descubierto que nosotros estábamos ahí, nos hubieran matado. Inclusive aquí nos venían a poner rótulos, palabras como "los tenemos vigilados". Sí. Porque sabían que aquí había muchos chicos que podían ir a la guerra. Estaba Norman, Moisés, Donald. Y nos venían a amenazar, porque nosotros no estábamos de acuerdo con la guerra. Después que pasó la masacre, nosotros habíamos perdido la noción del tiempo. Ya no sabíamos ni en qué día estábamos, ¿verdad? Porque no, ya habíamos pasado varios días en la cueva y no sabíamos en realidad qué día era, y ya estábamos como desubicados. Después tratamos de venirnos para el pueblo de Chalatenango y comenzamos a caminar, ¿verdad? No sé por dónde caminábamos, porque solo él sabía los caminos, ¿verdad? Pero íbamos llegando a diferentes poblaciones, algunas ya estaban solas, otras tenían algunas gentes, ¿verdad? Y recuerdo yo que nos decían: "No, a ustedes no les damos dónde dormir porque ustedes son guerrilleros, por eso andan sufriendo, porque son guerrilleros, ¿verdad?". Y nosotros simplemente seguíamos el camino, pues, porque nosotros decíamos: "¿Y por qué vamos a ser guerrilleros?". Simplemente por haber salido del lugar de donde éramos originarios. Y el señor, donde los vio, como que él le dio miedo, pues, donde los vio a nosotros. Y dijo: "Estos son guerrilleros". Y la verdad que no, nosotros no éramos guerrilleros. Pero al principio, nosotros cuando salimos, llegamos a pedir una posada. Con ellos todos chiquititos y sin nada, ni una ropita, ni comida, nada. Y llegamos a pedir una posada. ¿Y saben qué nos dijo el dueño de la casa? "Bueno, ahí está un chiquero de tuncos, ahí pueden pasar la noche". Porque en ese chiquero de tuncos, así, sin ninguna vergüenza, les voy a decir, porque así quedamos. El puestecito, habían 4 tuncos grandototes, lleno el pedacito allí, lleno de lo que los tuncos hacen, ¿verdad? Bien sucio, pupú y todo, allí con bellotas de maicillo, lodo y todo. Allí nos dieron esa posada y nos dijeron: "Ustedes es lo que se merecen, estar con los animales". Naranjo, yo le dije a él: "Vámonos, que aquí la señora ya dice que nosotros somos guerrilleros y no sé qué va a pasar de nosotros". Al siguiente día hubo otro masacre allí, fuertemente el masacre ahí en Los Naranjos. Y salimos siempre por el monte, caminar y caminar. Con los niños chiquitos y sin comer siempre, pues, porque si nos regalaban alguna tortilla, tal vez dura, pero nosotros no nos daba hambre. Nosotros nos conformábamos con solo andar preocupados por ellas, que no nos cayera alguna bomba. Esa era la preocupación de nosotros. Y salimos a otro lugar. Caminamos y caminamos, allá por el camino que no sabíamos para dónde íbamos ni nada. Quizás como unos 22 días caminando para llegar a lo que fue el
pueblo de Chalatenango, y ahí ya fue diferente porque la Iglesia Católica ahí nos apoyó, ¿verdad? Yo ya tenía mi primer hijo y en ese mismo, él nació en febrero del 79 y en ese mismo año se triunfó en la revolución. De esa manera ya comenzamos a, bueno, nosotros a concientizarnos y a saber de, bueno, que la revolución que venía era algo bueno que iba a venir a beneficiarnos a nosotros. Ya los ricos ya se fueron, en ese tiempo se fueron los terratenientes, se fueron los mandadores que estaban en esta hacienda. Y todo el mundo desapareció. Pero la gente comenzó a trabajar en las tierras del gobierno y ya se pagaba un salario más digno, de que ya nosotros podíamos comprar más, cuidar nuestros hijos y había más trabajo. Y después, bueno, en los 80, en el 83, pasa la tierra a manos de cooperativas. Cuando ya se comienza a armar lo que es la contrarrevolución, la gente resentida que se fue, los ricos, comenzaron a buscar gente y a pagar gente para que hiciera lo que era la contrarrevolución. Entonces mucha gente, pagada por el gobierno, pagada por los ricos, vinieron y comenzaron a las montañas a armarse lo que fue la contrarrevolución. Ya comenzaron a atacar ya no las ciudades, sino las cooperativas. Las cooperativas eran las más víctimas siempre. Porque las cooperativas estaban formadas en las tierras que eran de los terratenientes. Entonces ellos mandaban a matar a esa gente porque a ellos no les convenía que sus tierras estuvieran en manos de cooperativas. Todo, hospitales y todo fue quemado. Entonces quedaron asistiendo las mujeres que se iban a dar a luz así en una clínica que se llamaba la Clínica Santa Marta. Allí llevaba porque el hospital estaba destruido de viaje, quemado. Hospitales, no solo hospitales, sino que las grandes fábricas, las iglesias, todo quemado. Eran raras las casas que habían quedado. Y pasaron 800 hombres en 84. Robaron, nomás destazaron animales, comieron, hicieron lo que ellos quisieron. Bueno, pasaron. Secuestraron gente, de aquí secuestraron varias personas. Mataron vacas, cerdos, gallinas, todo lo que encontraron, porque era un montón de... Pero fue horrible porque quemaron toditas las casas haciendas. Y ya eso fue en el 84. En el 85 da el segundo ataque. Hay un segundo ataque y matan otro señor que era miembro de la cooperativa. Bueno, ya la gente ya no la agarraban porque la gente vivía lista para correr. Nosotros dormíamos en los montes. Y a correr, dormíamos en el monte, poníamos plástico debajo de las piedras, debajo de los árboles, ahí dormíamos. Y en el día salíamos como los ladrones, solamente a buscar qué llevar en la casa, comida, y coger otra vez para el monte. Era bastante difícil porque ya las madres ya no podíamos trabajar porque vivíamos listos solo para ver a qué horas corríamos. Cuando había una redada de chavalos, entonces había una señora aquí del barrio y ella decía a mi mamá, doña Norma, hoy va a haber una redada, esconda a su hijo. Entonces mi mamá escondía a Norma. Entonces ya venían a registrar la casa y mi mamá estaba en un hoyo, escondido. Entonces a mi hermano lo vinieron a sacar de aquí. De aquí. Mi mamá se quedó llorando porque se lo llevaron a la fuerza. A ella le prometieron de que mi hermano iba a prestar el servicio militar aquí, en Managua.
Pero todo era una mentira, lo llevaron directamente al frente de batalla. Sin ningún entrenamiento. Y sin... Algo que cuando miraba a Norman vestido de militar y con un arma atrás. Su pistola aquí. Entonces yo abrazaba a mi hermano y le decía, Norman, por favor, no te vayas. Y él me decía, voy a volver. Voy a volver. Y pasaba un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días. No sabíamos nada de Norman. Y se lo llevaron a la montaña en el batallón que él iba, porque así se le llamaba batallón. El jefe de él le dijo, sabes, Norman, no vas en ese batallón, vas a ir en el otro. Y todos los que iban en ese batallón murieron. Si Norman hubiera ido, él hubiera muerto. Sí estuvo buen rato. Estuvo él en las montañas, combatiendo. Él tiene señas en su cuerpo, donde él arrastraba las tierras y unos alambres que tenían punta. Arrancaban sus pedazos de carne aquí, en sus brazos, y él tiene sus señas. Entonces, Janet, mi hermana mayor, le dijo a mi mamá, mamá, ¿sabe qué? Yo me voy a traer a Norman. Y ella fue hasta la montaña, y se trajo a Norman. Se trajo a Norman. Aquí. Ella llevó ropa, ella vistió a Norman de otra manera y se lo trajo. Ella lo sacó, escondido de la guerra, pero ella se trajo a Norman. Si no, Norman no estuviera aquí. Ahí encontramos a las hermanas norteamericanas. Y vivían, estaban en la iglesia de Chalate unas monjas, las monjas de la Asunción. A Carla, a Ita, a Maura, ¿verdad? Y ellas nos tendieron la mano, nosotros no llevábamos nada. En las manos no llevábamos nada, simplemente íbamos nosotros y con los... Ya no era ni ropa la que andábamos, sino que eran pedazos de ropa, ¿verdad? Y ellas nos compraron ropa y con quienes tuvimos una experiencia bien de familia, pues, porque ellas nos vieron y nos hicieron sentir parte de como que éramos una sola familia, ¿verdad? Cuando estábamos en el refugio, ellas cada 8 días llegaban para visitarnos, ¿verdad? Y para ver cómo estábamos, para ver cómo están de salud, decía, para ver si tienen comida, ¿verdad? Para ver cómo van, ¿verdad? Y recuerdo que cada vez que llegaban era una emoción para nosotros porque no teníamos familias ni sabíamos cómo comunicarnos con nadie, ¿verdad? O sea, toda la familia estaba dispersa, estaba en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces cuando las hermanas llegaban para visitarnos era una emoción que nosotros sentíamos como que era alguien de la familia, ¿verdad? Y los abrazos y ellas se ponían a jugar con nosotros, ¿verdad? Y compartían todo, nos llevaban una libra de queso, recuerdo yo, un pedazo de pollo, y nosotros sentíamos como que era lo mejor del mundo, pues, ¿verdad? Porque era aquel acogimiento que sentíamos de parte de ellas, pues, ¿verdad? Y nosotros siempre estábamos pendientes de cuando ellas llegaban, ¿verdad? Y recuerdo la última vez que ellas llegaron para visitarnos. Bueno, Carla ya había muerto en Chalatenango, hermana Carla, porque fue ahogada en una de las quebradas de yendo para los ranchos, ¿verdad? Y luego
Maura, Ita iban siempre para visitarnos, ¿verdad? Y la última vez que ellas llegaron, dijeron, es posible que vamos a jugar toda la tarde con ustedes, porque no tenemos nada más que hacer toda esta tarde, ¿verdad? Y entonces era como una forma de despedida, sentimos nosotros. Fue tan especial esa vez que ellas llegaron para compartir con nosotros, que se quedaron como que eran unas mujeres que no tenían nada que hacer. Y después, cuando ellas se fueron en la tarde, se sentimos raro, pero cuando se iban, solo adiós, salud, ¿verdad? Y esa vez unos abrazos tan fuertes, era increíble, ¿verdad? Como que nos iban a romper, pues, ¿verdad? Aquellos abrazos, ¿verdad? Cuando ellas se despidieron. Después de unos días nos dimos cuenta que ellas las habían matado el siguiente día que habían estado allá, ¿verdad? Entonces, fue bien doloroso para nosotros porque sentíamos que nos habían quitado parte de nuestra vida también, pues, ¿verdad? Y aparte de todo el sufrimiento que habíamos traído de la zona de donde veníamos, se nos acumulaba más el dolor, ¿verdad? De ver que la única gente que se interesaba en uno también era eliminada, pues, ¿verdad? O sea, eran tiempos bien difíciles, ¿verdad? Pero es bien difícil recordar todos esos momentos, ¿verdad? Como todo mundo le temía a esa gente, a la guardia le temía, a todo mundo a la contra, eran malísimos. Y perseguían los que no eran del partido de ellos. El que podía lo llevaban secuestrado, y los que no secuestraban, unos los mataban, y las chavalas las violaban. A mí me secuestraron una hija y dos sobrinos. A mí me llevaron pues con dos primos míos, mi niño que tenía 2 años, y embarazada, con 2 meses de embarazo de la niña que tiene ahora 20 años. En unos lodos así, en este tiempo, fue en diciembre, estaban unos lodazales, descalzas, sin zapatos. Caminamos un día y parte de la noche, por cerro, bejuco, solo por monte. Y yo, mejor dicho, triste porque estaban seguros de que nos iban a matar, porque el delito que teníamos nosotros era que ser mujeres de los cooperados, tener hermanos en el ejército, o tener algún hermano en los CDS, que fuera organizado, puede ser algún delito para las mujeres. Y ustedes tienen que morir porque esa es la manera para darles en lo que más le duele a esos. Ellos decían que matando a un familiar era la manera de vengarse de él. A nosotros nos dieron orden, dice, de que quemáramos la casa con vos y todos tus niños adentro. Pero mejor, dice, los vamos a llevar para que sufran más. Bueno, nos llevaron, amanecimos, caminamos todo un día completo y parte de la noche, y amanecimos en un lugar donde había bastante ejército cerca. Entonces el ejército no llegaba, llegaban gente y decía, no se muevan de aquí, porque aquí hay ejército. Ellos tenían su gente también ahí, que les pasaban datos y todo lo que pasaba. Entonces, sálganse, dice, a este lugar, y ahí tuvimos nosotros todo un día en un monte. Pero ellos llegaban a dejarles comida. Y bueno, nosotros tristes y al mismo tiempo alegres, porque decíamos, si está el ejército aquí, tenemos esperanza de salvar. Porque ustedes, dice, pasando, ustedes miran aquel río, dice. Sí, pasando de aquel río, dice, ustedes van a morir al otro lado. Ahí los vamos a dejar muertos para que estos piricuacos les duela mucho. ¿Cómo estarán ahorita esas cooperativas? Dice, sabiendo que les llevamos gente de ellos. Dice, han de estar que se rascan la cabeza. Dice. O sea, la manera
de secuestrar a la gente era una manera de hacerles que a ellos les doliera bastante. Como a las 4 de la tarde se escucharon las primeras bombas cuando el ejército atacó el grupo. De esa manera, al caer la bomba, nosotros todos nos chorreamos abajo y comenzamos a correr 2 horas, yo corriendo sin zapatos, con la ropa puro lodo, el pelo de viaje, fue horrible. Uno que no parecía, la gente tal vez hasta miedo le tenía. Corrimos 2 horas y en esas 2 horas llegamos a un lugar donde nosotros conocíamos. Y regresamos los 3 juntos, los 3. Cuando venimos, bueno, el de ese día dormimos en donde la señora, y el día siguiente venimos. En mi casa decían, toda la gente estaba llorando, que ya nosotros estábamos muertos. Ellos habían escuchado el combate, habían escuchado las balas, habían escuchado las bombas, y ellos creían que ya nosotros no íbamos a regresar, que estábamos muertos. Porque ¿cómo fue esa cosa que corrimos tanto? De que yo el día siguiente tenía así los pies, ¿ves? Y en el camino yo no sentía dolor. Y tenía espinas dentro de los pies, tenía piedras, tenía palos, y los pies de puras espinas, de alambre. Y yo así, yo no sentía en el camino. Yo no sentí nada hasta el día siguiente que ya estaba yo en mi casa. Ay, ya no me puedo levantar. Estoy demasiada, ya no puedo poner los pies. Y los pies de viaje inflamados, me dio la topa, una enfermedad que se inflama aquí, así. Y 8 días en cama. Pero no sé, en el camino yo nunca sentí dolor, no sentí nada. Pero lo que es uno, el amor a vivir, el amor a su familia, que dice uno, tengo que regresar porque mi familia no me espera. Fue una experiencia bastante triste para nosotros, porque bueno, no morimos, tal vez no nos convenía morir. Mi papá, por eso fue que, y mi mamá, pues, lucharon para que ellos pudieran irse de aquí y no pudieran matarlo. Mi mamá, y mi papá sufrían mucho, porque ellos pensaban de que en cualquier momento me podían llevar a la guerra. Entonces, mi papá buscó la manera cómo sacarme fuera del país. Entonces, mi papá hizo de que mi pasaporte saliera como que yo tuviera 34 años. 34 años, el doble, para que me pudieran dar pasaporte. Yo me recuerdo que mi papá me puso, para tomarme la foto, para ponérmela en el pasaporte, me puso barba y todo, para aparentar mayor. Y entonces fue así como logré salir yo. Según ese pasaporte, que fue anulado y lo tengo, pero yo creo que mi papá el que lo tiene, según ese pasaporte yo tuviera 70 años ya. Con el pasaporte. Y así fue, entonces como salí huyendo a Honduras primero, después fue a Guatemala, solo. Por último a México solo, sí. Solo. Mi meta era llegar a los Estados Unidos, pero no fue posible. Porque 3 veces hice el intento y las 3 veces me fue mal. Es una situación muy mal porque yo recuerdo cuando estaba cruzando la frontera de Honduras y miré a mi mamá y mi papá. Aquello fue muy triste. Saber que dejaba una familia después de estar unidos. Dejar a una familia y saber de que iba a un país donde no conocía nada, no conocía las costumbres, la comida, no sabía dónde iba a dormir, dónde iba a trabajar, todo comenzar
de la nada, comenzar de cero. Después de todo eso, la comunicación con la familia se perdió. Llegué a una situación tan depresiva que no quería saber después de mi familia. Estuve más o menos como 3 años sin hablarle, sin que ellos supieran nada de mí ni yo de ellos. Y decir, papá, ¿qué pasó con mis hermanos? Y mi papá decir, no sé nada, vamos a ver qué pasa. Y esperar una llamada de teléfono, si están vivos o están muertos. Cuando mis hermanos se fueron al extranjero, yo sufrí mucho. Sufrí mucho porque yo estaba muy chavala y yo necesitaba de mis hermanos y de mi madre, que mi mamá se fue con ellos para apoyarlo. Y yo quedé al cuidado de mis hermanos más chiquitos, con apenas 12 años yo. Yo era mamá de mis hermanos pequeños. Yo cocinaba, lavaba, hacía todo. Recuerdo que yo no podía cocinar porque no tenía experiencia, pero yo me subí en una... La cocina de mi mamá era muy alta y yo recuerdo que yo ponía una piedra y yo me subía a menear el arroz y frijoles y yo cocía maduro y daba de comer a los más chiquitos. Y por las noches lloraba mucho porque quería estar con mi mamá y mis hermanos. Todos estaban muy pequeños y yo quedé criando a esos niños porque mis hermanos mayores tenían que huir de la guerra, tenían que huir. Yo no podía quedar acá. Actualmente ahorita están en Las Vegas, ahí viven ellos. Y ellos han venido a visitarnos, pero tú sabes, no es lo mismo que vengan por un tiempo a que queden aquí siempre. Y el sueño más grande que he tenido es que todos mis hermanos estemos juntos con mi familia. Algún día. Algún día. Y es a la fecha y yo siempre sufro por mis hermanos. Todavía. Todavía, porque cuando ellos vienen a visitarnos y ellos se van, siento como que fue cuando fue la guerra. Ellos vienen y cuando ya miro que ellos van otra vez de regreso al extranjero, entonces yo recuerdo cuando me despedí de ellos y estaba el tiempo de la guerra. Entonces quedo muy triste y paso días y días llorando hasta que logro otra vez volverme a la normalidad. Entonces, es algo, como te digo, que uno no lo puede olvidar, jamás, jamás. Es duro, para nosotros es duro, ¿verdad? Recordar cada momento de los que pasamos. Porque yo era una cosa que yo siempre la vivía en la cabeza. Por muchos años yo me despertaba llorando, asustada en las noches, me levantaba gritando, porque yo escuchaba las bombas, los gritos, las ametralladoras, la gente gritando. Entonces yo lo escuchaba cada momento y la guerra ya había acabado.
pero yo la escuchaba. Quedé como atemorizada. Una lucha que todos vivimos esos tan terribles momentos. Tal vez lo perdí a un amigo. Amigo de uno, ¿entendés? Que siempre uno tiene sus verdaderos amigos en el combate. Ya, entonces a veces salíamos tristes. Las madres en Nicaragua sufrimos demasiado. Se matan entre sí mismas y no le dan un amor a la vida. Plantarse bien y no permitir que sus gobernantes lleven guerra a ningún país del mundo. Me gustaría que las universidades de los Estados Unidos abran los ojos y que los futuros gobernantes que salgan de una universidad con conciencia humana. El problema del mundo, de los seres humanos, es que hablamos de cambiar la sociedad, pero no hablamos de cambiar nosotros. Siempre he tratado de compartir un poco, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Pero porque quiero que esto no vuelva a suceder, ¿verdad? Si no sabes de dónde venís, pues no sabes quién sos, no sabes para dónde vas. Y peor, no sabes para dónde vas. No sabes para dónde vas. Que nosotros nunca tenemos que olvidar lo que nosotros hemos vivido.